Hay cosas que me gustaría preguntarle, Mabel. ¿Está de acuerdo con la reducción del Congreso? No, porque le voy a decir. Porque cuando usted reduce el Congreso, Vicky, usted se da cuenta que hay regiones que se quedan sin representación. Yo sí creo que este país, en vez de cerrar las vías democráticas de participación, tiene que depurar esa democracia. Y cuando uno dice depurar esa democracia, es ser limpio y hacer limpieza. Entonces usted me dice, yo cierro, bueno, no, vamos a cerrar un poquito ahí el Congreso. Yo le puedo decir que se van a quedar los mismos con las mismas. ¿Y qué pasa con el resto de gente que necesita representación? Y en materia de salarios, Mabel, que también eso genera debate. En materia de salarios, yo sí creo que se aplaude lo que ha dicho el presidente, la decisión que tomaron conjunta por fin, pero no, más pero allá digo de yo, bajar los salarios de los congresistas, que algunos creen que ganan mucho y que toman muchas vacaciones. Sí, creo que debemos bajarlos, porque es que el país, la gente va a ganar 1 millón de pesos frente a 32, no sé cuántos millones de pesos se gana un congresista. Yo sí creo que debemos bajarnos los salarios de los congresistas, es que es parte del compromiso, ¿cómo así? Eso seguramente le va a tocar a usted, porque no han querido reformarse. Usted sabe que no han querido. Pero cómo vamos a... Pero a ver, Vicky, aquí paso. Pues cómo se van a querer reformar si también esto hace parte de la dinámica política. Yo sí creo, y también creo que los proyectos que se han presentado sobre ausentismo tienen que pasar. Yo creo que tenemos que depurar este ejercicio de la política. No puede ser, no tiene sentido. Entonces, si me pregunta a mí, si es bajarse el sueldo, sí. Y si me pregunta a mí sobre presencia en el proceso legislativo y mejorar los chequeos y los órganos de control que puedan estar allí, sí, me parece que hay que hacerlo. Y el tema de la vagancia, por decirlo así, de alguna manera que usted conoce muy bien, Mabel, porque salen informes que no van a las jornadas, no atienden, que de manera virtual se están aprovechando y que son vagos. Pues no digamos todo porque se van a molestar, pero que hay ciertos sectores del Congreso que ni siquiera van cuando les toca allá a las sesiones. Ay, Jairo, pues esto lo hemos criticado mucho ya en la otra esfera y respeto por eso, trato de mantenerme ya en lo que estoy. Yo creo que es que aquí hay que trabajar, Colombia tiene que ponerse a trabajar. Yo creo que tenemos que tener, además de las sanciones morales que parecen no existir, porque uno después de que denuncia, dice y todo, llegan con la misma o mejor votación al Congreso. Yo lo que creo es que el país tiene que exigir estas ciudadanías activas que yo estoy activando desde el ejercicio del servicio público, tienen que ser más vitales, tienen que funcionar. Y pues no estoy de acuerdo. Sé que mucha gente trabaja, pero sé que mucha otra gente no trabaja. Entonces, por ejemplo, plataformas como Congreso Visible me parecen válidas para que la gente sepa, como en Estados Unidos, es que en Estados Unidos usted le dice, ¿usted fue senador, Jairo? Ah, bueno, a ver, vengo a ver, ¿cuál es? En su historia, usted aprobó este, presentó esto, hizo esto, y usted como votante informado dice, por este no le vuelvo a votar. Eso tenemos que implementarlo en el país.